Hola, coleccionistas de minerales y piedras preciosas. Hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de las piedras preciosas más valiosas que podrás encontrar en las cordilleras, ríos y el suelo de México. Además, te brindaré algunos consejos para buscar y encontrar estos valiosos tesoros. Comenzamos. México es un país único y con gran potencial para encontrar minerales y piedras preciosas muy valiosas que pueden cambiarle la vida a cualquier persona. Su territorio tiene una geología muy diversa. Existen prácticamente todos los tipos de rocas y casi todos los tipos de yacimientos minerales que se conocen en el planeta Tierra. Esto ha hecho que grandes empresas mineras, geólogos importantes y exploradores de tesoros estén muy interesados en recorrer este país. Si quieres aumentar la probabilidad de éxito al buscar piedras preciosas, lo primero que te voy a recomendar es que analices el mapa geológico de México y mejor aún que analices los mapas geológicos de cada estado y ciudad. Atrévete a explorar los bordes de los cuerpos intrusivos. Estos lugares son propicios para la formación de piedras preciosas, ya que se forman pegmatitas o sitios con influencia de fluidos hidrotermales que pueden precipitar minerales interesantes. También es muy importante buscar en rocas muy antiguas cerca de fallas geológicas y cerca de rocas metamórficas. En este mapa que te presento en esta diapositiva se representan las rocas y geología de la parte occidental de México, Observa que los cuerpos intrusivos están representados con color rojo. Tu objetivo debería ser realizar campañas de exploración justo alrededor de esos cuerpos. Ten en cuenta que las piedras preciosas generalmente aparecen junto con metales preciosos como el oro y la plata, y también suelen aparecer en yacimientos enriquecidos en cobre, hierro y otros metales. Aquí te muestro un mapa que indica las zonas de México donde se ha reportado la presencia de estos elementos preciosos. De hecho, en algunas zonas ya existen minas que extraen oro y otros metales como el cobre. Debes saber que solo el 10% de estas zonas han sido exploradas con detalle, es decir, que un 90% del territorio mexicano aún falta por explorar. Y hay grandes posibilidades de que te encuentres con buenos yacimientos de piedras preciosas que aún no han sido descubiertos. Por lo tanto, no olvides explorar también los alrededores de minas activas de metales preciosos y también dentro y en los alrededores de minas abandonadas. Tomando en cuenta lo de la geología y este mapa, los estados de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Guerrero son ideales para encontrar piedras preciosas y minerales interesantes que podrían cambiar tu vida. Las zonas volcánicas también son excelentes lugares para empezar a buscar piedras preciosas, ya que permiten la interacción de magma, agua y gases con las rocas de la corteza y así se generan minerales interesantes. En México hay volcanes activos e inactivos donde puedes empezar a buscar estos bellos tesoros de la naturaleza. En este mapa destaco un cinturón de volcanes que recorre el territorio mexicano de oeste a este. Aquí se destaca Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Recuerda que debes aventurarte a buscar las gemas preciosas en ríos, arroyos y quebradas que estén bastante cerca de las cadenas montañosas de los volcanes y de los cuerpos intrusivos que aparecen en los mapas geológicos. Igualmente, observa cambios bruscos en la topografía, forma, color y textura de las rocas que componen las montañas, ya que pueden ser un indicativo de la presencia de piedras preciosas interesantes cerca o alrededor de afloramientos rocosos. Ahora que ya conoces dónde y cómo puedes encontrar piedras preciosas en México, pasemos a aprender cuáles son las gemas más valiosas que podrás encontrar en este país. Empecemos por los zafiros y los rubíes. Ambas son variedades de corindón, un mineral compuesto principalmente de óxido de aluminio. ¿La diferencia? Bueno. El rubí es el nombre que se le da al corindón de color rojo intenso, mientras que los zafiros se presentan en una amplia gama de colores como azul, amarillo, rosa y verde. Los zafiros y los rubíes se originan en ambientes geológicos específicos como las rocas ígneas de alta temperatura y las rocas metamórficas. Estos minerales se forman a través de procesos geológicos a lo largo de millones de años. El color de estas gemas se debe a la presencia de impurezas en su estructura cristalina. Por ejemplo, los zafiros azules contienen óxido de hierro y titanio, mientras que los rubíes rojos deben su color a la presencia de cromo. En México los podrás encontrar en ríos y afloramientos rocosos en las montañas. Ahora hablemos sobre el precio de estas piedras preciosas. Los zafiros y los rubíes de alta calidad y tamaño más grandes tienen a tener un valor más alto. Los precios también varían según la claridad, el color, la talla y el origen de la gema. En general, pueden oscilar por varios miles de dólares por quilate las piedras más valiosas y excepcionales. El topacio es una gema transparente y brillante que pertenece a la familia de los silicatos de aluminio que podrás encontrar también en México. Es conocido por su amplia gama de colores que van desde el amarillo, marrón, y azul claro hasta el rosa e incoloro. Además de su belleza, el topacio ha sido apreciado durante siglos por su dureza y durabilidad. En México, el topacio imperial es una de las gemas más valiosas que se puede encontrar. En cuanto a su formación, se encuentra típicamente en rocas ígneas como granitos y pegmatitas, así como en depósitos aluviales y sedimentarios. Se forma a través de procesos geológicos a lo largo de miles de años, donde las soluciones acuosas ricas en minerales penetran en las rocas y depositan cristales de topacio en las cavidades y fisuras. Estos cristales crecen lentamente a medida que los minerales se disuelven y se depositan. En cuanto al precio, los topacios de colores más raros, como los azules intensos y los rosas vibrantes, suelen tener un precio más alto, alcanzando los 200 dólares por quilate. Los topacios incoloros y los de colores menos saturados tienden a tener un precio más accesible, desde 100 dólares por quilate. La piedra agua marina es una variedad de berilo que se caracteriza por su color azul claro o verde azulado, que recuerda al color del agua del mar. Esta gema ha sido apreciada durante siglos por su belleza suave y serena. En cuanto a su formación, la piedra aguamarina se encuentra en yacimientos pegmatíticos y graníticos. Se forma a través de procesos geológicos complejos que implican la combinación de minerales como berilo, aluminio y silicio bajo condiciones específicas de presión y temperatura. Estas condiciones permiten el crecimiento de cristales de berilo, los cuales se han formado lentamente en el interior de las rocas a lo largo de miles de años. En cuanto al precio, las aguas marinas más valoradas son las que presentan un color azul intenso y una claridad excepcional, y pueden alcanzar desde los 300 dólares por quilate. El peridoto es una gema transparente de color verde que pertenece a la familia de los olivinos. Es conocido por su tonalidad verde brillante y fresca, que puede variar desde un verde claro y amarillento hasta un verde intenso y profundo. Esta piedra ha sido apreciada durante siglos y ha sido utilizada en joyería y ornamentos. En cuanto a su formación, al peridoto en México lo podrás encontrar en ambientes volcánicos, específicamente en rocas ígneas como el basalto y la lava volcánica. Se forma debido a procesos geológicos complejos que involucran el enfriamiento lento de magma y la combinación de minerales como el magnesio y el hierro. Estos minerales dan al peridoto su característico color verde. En cuanto a los precios, los peridotos de calidad comercial y tamaños más pequeños pueden tener un precio que oscila entre los 20 y los 100 dólares por quilate. Sin embargo, los peridotos de mayor calidad, con un color verde intenso y una claridad excepcional, pueden llegar a tener precios de hasta 400 o 500 dólares por quilate. La piedra esmeralda es una variedad verde de mineral berilo. Es conocida por su color verde intenso y su brillo característico. Las esmeraldas han sido apreciadas desde tiempos antiguos por su belleza y rareza, y son consideradas una de las gemas más valiosas y codiciadas del mundo. Las esmeraldas se originan en ambientes geológicos específicos. Se forman en vetas hidrotermales, donde soluciones acuosas ricas en minerales como el berilo, el aluminio y el cromo se infiltran en rocas metamórficas bajo condiciones de alta presión y temperatura. Estos minerales se cristalizan y dan lugar a las esmeraldas. Este proceso puede llevar millones de años y requiere circunstancias geológicas únicas. En México existen pocos lugares que reportan la existencia de esta piedra preciosa, sobre todo en la frontera con Nuevo México. Se encuentra de forma aluvial. En cuanto a los precios, las esmeraldas de mayor calidad con un color verde intenso y profundo, así como con una claridad excepcional, pueden alcanzar precios significativamente más altos y fácilmente superan los miles de dólares por quilate. El ópalo de fuego es una variedad de ópalo que se caracteriza por su juego de colores intensos y vibrantes que incluyen tonos de naranja, rojo, amarillo. Recibe su nombre por el efecto visual que evoca recordando el fuego danzante. Es una piedra preciosa muy apreciada por su belleza y singularidad. Se forma a través de un proceso único que implica la deposición de sílice en grietas y cavidades de rocas volcánicas. Con el tiempo, la combinación de agua y sílice crea las capas microscópicas de ópalo que generan este maravilloso juego de colores. México es uno de los principales países productores de ópalo de fuego. El estado de Querétaro, en particular la región de San Luis Potosí, es reconocido por sus yacimientos de ópalo de fuego de alta calidad. Otras regiones mexicanas conocidas por la producción de ópalo incluyen Jalisco, Guerrero e Hidalgo. En general, los precios pueden oscilar desde 20 a 200 dólares por quilate para piedras de calidad comercial. Sin embargo, los ópalos de fuego más valiosos y excepcionales son un, con un juego de color intenso y una claridad notable pueden alcanzar precios más altos. El jade mexicano es conocido por su rica historia cultural y su belleza distintiva. El jade es apreciado desde hace miles de años por su dureza, durabilidad y sus hermosos tonos verdes. En la antigua cultura mesoamericana era considerado una piedra sagrada y se utilizaba en la creación de joyas, estatuas y objetos rituales. En cuanto a su formación, el jade se forma en rocas metamórficas, generalmente en condiciones de alta presión y temperatura. El proceso geológico implica la recristalización de minerales ricos en silicato como la nefrita y la jadeita, a lo largo de millones de años. México cuenta con diversas zonas donde se encuentra Jade, como la región de Motagua en Guatemala, la Sierra Madre Oriental y el estado de Guerrero. En cuanto a los precios, pueden oscilar desde unos pocos dólares por quilate para piezas más pequeñas y de calidad comercial hasta varios cientos de dólares por quilate para Jade de alta calidad y con colores intensos. Los granates son un grupo de minerales que comprenden varias especies, como el almandino, el piropo, la espesa artina y la grosularia. Se caracterizan por su brillo vitrio y su amplia gama de colores, que incluyen rojo, verde, naranja y marrón. Los granates han sido apreciados a lo largo de la historia como una gema duradera y atractiva. Su importancia también radica en que si encuentras granates de origen ígneo Pueden estar relacionados con otras piedras preciosas como los diamantes. Los granates se encuentran en rocas ígneas y metamórficas, se forman a través de procesos geológicos que involucran altas presiones y temperaturas. En cuanto a los precios, los granates más raros y valiosos como la tsarovita, de color verde, pueden alcanzar varios cientos de dólares por quilate. Las geodas de cuarzo mexicanas son cavidades rocosas que contienen cristales de cuarzo en su interior. Estas formaciones son conocidas por su apariencia externa rugosa y opaca, pero que al abrirse revelan una increíble belleza cristalina. Los cristales de cuarzo que se encuentran en las geodas mexicanas pueden variar en color y tamaño, desde tonos transparentes y blancos hasta amarillos, rosados y ahumados. Las geodas de cuarzo se forman en cavidades o huecos de rocas volcánicas o sedimentarias. A lo largo de millones de años, el agua subterránea, rica en minerales, fluye a través de estas cavidades y deposita capas de sílice. Con el tiempo, estos depósitos se solidifican y se forman cristales de cuarzo en el interior de la geoda. México es conocido por ser un importante productor de geodas de cuarzo. Algunas de las regiones mexicanas más destacadas para encontrar estas hermosas formaciones incluyen Chihuahua y Zacatecas. En cuanto a los precios, las geodas más pequeñas y comunes pueden tener precios que oscilan entre los 10 y 50 dólares. Sin embargo, las geodas más grandes, raras y con cristales de cuarzo de alta calidad pueden tener precios que superan fácilmente los 100 dólares. El cuarzo amatista es una variedad púrpura del mineral de cuarzo. Es conocido por su distintivo color violeta, que puede variar desde tonos suaves y del delicados hasta púrpuras más intensos. La amatista ha sido apreciada durante siglos por su belleza y se considera una de las gemas más populares y accesibles en México y en el mundo. El cuarzo amatista se origina en cavidades rocosas debido a procesos hidrotermales volcánicos. El color violeta característico se debe a la presencia de trazas de hierro en la estructura cristalina de este mineral. En general, los precios pueden oscilar desde unos pocos dólares por quilate para piedras de calidad comercial y tamaño más pequeño hasta varios cientos de dólares por quilate para amatistas de alta calidad con un color intenso y una claridad bastante notable. Ahora te estarás preguntando: ¿y qué pasa con los diamantes? en México existen o se pueden encontrar bueno aquí te muestro un par de mapas recuerda que los diamantes solamente aparecen en kimberlitas las kimberlitas son rocas ultramáficas que se han formado también alrededor de rocas muy antiguas que pertenecen prácticamente al corazón de los continentes que se conocen como cratones en estos mapas se observan las ubicaciones principales de estos cratones y de estas kimberlitas, mientras que en este mapa de acá de la izquierda en rojo eh, está representado las zonas de donde se extraen diamantes de yacimientos primarios, es decir, de kimberlitas primarias. Como podrás notar, México no aparece en estos mapas, es decir, que aún no se han encontrado yacimientos de kimberlitas en este país. Sin embargo, esto no quiere decir que no exista, ya que ten en cuenta que las empresas mineras tratan de encontrar grandes yacimientos de diamantes que puedan ser explotados o aprovechados por varias décadas. Puede ser que en México, como existe gran variedad de rocas y aquí sí se ha encontrado rocas muy antiguas. Puede ser de que existan yacimientos de kimberlitas muy, muy pequeños que no sean interesantes para las grandes empresas mineras. Pero para una persona que encuentre un pequeño depósito de diamantes le podría cambiar la vida. Además, si nos ponemos a analizar estos mapas, observaremos que hay depósitos de diamantes bastante cerca de la frontera norte entre méxico y estados unidos puede ser que este cinturón que observamos aquí de color amarillo donde se ha encontrado cratones y yacimientos de diamantes se extienda hacia la parte norte de méxico y aquí sea uno de los lugares más propicios para encontrar diamantes naturales muy bien, hemos llegado al final de este video donde aprendiste cómo y dónde buscar piedras preciosas en México. Te brindé bastantes consejos, también te di eh, datos interesantes, te mostré cuáles son las piedras preciosas más importantes y valiosas que puedes encontrar en este país. También te hablé sobre los diamantes. Si te ha gustado, suscríbete, dale me gusta y comparte con tus amigos. Nos vemos en otra oportunidad.